Bueno, mi gente, y nosotros somos Mercado Negro y estamos activos con el tiburón. Por la casa salsera, Chimpún Callao. Y ahora empezó el show con el tiburón. Ahí vamos a bailar la salsa. Oye, con el show del tiburón. Y ahora empezó el show con el tiburón. Y si nos vamos pa' Chimpún Callao, escuchando el tiburón con una chela de la. Y ahora empezó diciendo, mamá, el show con el tiburón. Mercado Negro y el tiburón, caballero. Estamos conectados. Y ahora empezó el show con el tiburón. Y ahora empezó el show con el tiburón. El tiburón, si se baña, te salpica. El tiburón. El tiburón, si se baña, te salpica. El tiburón. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, miércoles 23 de junio del 2021. Bienvenidos a una edición más de Melodía con Alma y Sentimiento, que se transmite este y todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, hora Perú Colombia, por esta su emisora virtual, La Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Reciban un saludo cordial de nuestra directora de la radio, DJ La Mami, que está en Miami, Florida, de nuestro administrador de la casa, Javier Salsero, que está en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y de todo el staff de programadores que transmitimos desde los Estados Unidos, Colombia, Bolivia y el Perú. Bueno, como ya muchos me conocerán, mi nombre es Henry Morales, el tiburón, y transmito este programa desde el Callao, Perú, con la única misión de ponerlos a gozar. Hoy es miércoles de desestrese y con sabor a viernes. Bueno, sé que hoy día es un día futbolero, estamos en Copa América, hay muchos partidos muy, pero muy buenos, no solamente aquí en América, sino también en Europa. Ahorita está ya a punto de jugar Colombia y Brasil. Sé que hay muchos amigos salseros que también son futboleros, si están y que quizás están viendo el partido, pero a los que no son tan futboleros, o a los que quizás le perdieron la fe a su selección, son bienvenidos a sintonizar este humilde programa. No quise parar el día de hoy, ya que estuve para un buen tiempo cuando estuve enfermo, así que vamos a seguir para adelante. Igual este programa lo vamos a grabar, lo vamos a subir al YouTube. El programa pasado no lo pude subir por problemas de tiempo, pero este programa sí lo voy a hacer todo lo posible para subirlo. Si están escuchando la grabación, son cordialmente bienvenidos y pueden retransmitir o pasar el enlace que voy a colocar en el YouTube, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias por el apoyo, por la sintonía, por siempre estar dispuestos a estar conectados aquí en La Casa Salsera y en este programa Melodía con el Mi Sentimiento. Bueno, el día de hoy, como siempre, tenemos un programa variadito. Tenemos melodía como para todos los gustos, música peruana, colombiana, venezolana, puertorriqueña, cubana y el bloque romanticón, amores y desamores. Y queremos hacer un bloque especial en homenaje a nuestro estimado amigo y maestro Alfonso Vera, más conocido como Pocho Méndez. Él también es cantante, compositor peruano, actualmente está radicando en Canadá, en Toronto. El día de hoy no va a estar presente en el programa porque le están haciendo una reunión familiar, como es debido, por el día de su cumpleaños. Pero no sin antes queremos dedicarle el bloque peruano con mucho cariño para el maestro Pocho Méndez, que la siga pasando bien, que la esté pasando muy bien al lado de su bella familia. Usted es una tremenda persona, una bella persona que, a pesar de que no nos conocemos físicamente, sé la calidad de su persona por lo que compartimos, conversamos y departimos aquí en La Casa Salsera. Bueno, saludos a los que ya se están sumando a la sintonía aquí en el chat de La Casa Salsera, los fieles oyentes como Pepe Lucho, que está en la butaca 68, llegó en el carro
Francisco Charca, José Leal, puntual a la sintonía. Él está en Tampa, Florida, mi hermanito Pepe Lucho. Saludos para Milva Leiva, que está en Nueva York. Ella es cubana, radicada en Nueva York, también está llegando a la sintonía. Saludos para Ana Milena, Ana Milé, que está en Bogotá, Colombia, mi estimada amiga, que también llegó a la sintonía, fiel a la sintonía aquí en Melodía contra mi sentimiento. A los degenerados de la salsa, sé que están en este modo fútbol ahorita. Esperemos que sea un buen partido, que gane el mejor para nuestro beneficio o no. Gracias a Dios, el día de hoy a duras penas y con esfuerzo empatamos el partido. Estábamos perdiendo 2-0 con Ecuador y empatamos 2-2. Así que hay esperanzas todavía de que el siguiente partido que tenemos lo podamos empatar o ganar, y estamos en la siguiente fase. Pero en fin, aquí no hemos venido a hablar de fútbol, sino de melodía. Vámonos con la música, que es para lo que vinimos. Vámonos con tres temas recontra sabrosos. El primero que viene a cargo de La Máxima 79 y el tema que titula Un Día Más. Vamos a colocar un reestreno de La Sonerita del Callao. No sé, manos inescrupulosas borraron su video de La Sonerita, que estaba ya obteniendo muchas vistas. Hay gente siempre que quiere causar un poco de daño, pero no lo va a lograr, ya que La Sonerita está brillando con luz propia. Y aquí vamos a reestrenar su tema Cuando Se Acaba el Amor. Tremenda composición y versión, y este tema inédito, La Sonerita del Callao, que ya pronto va a sacar su disco para la venta y para que todos puedan disfrutar del talento de esta peruana y chalaca de pura cepa. También vamos a colocar el tema de Mercado Negro, la vocal de Germán Olivera, y el tema que titula Poco. Como siempre, vamos a colocar aquí la melodía de este talentoso grupo Mercado Negro, y mi agradecimiento eterno por el jingle que suena en el primer tema que sale al aire en este humilde programa. Bueno, disfrutemos, vacilemos y gocémonos con este miércoles de Desestrese. Vámonos para esa. Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Pero hoy me digo que es la última. Y
partida, pero te aseguro que esta vez será un jaque mate. No quiero.
tal? Muy buenas noches nuevamente, le saluda a su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Gol, 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 hace un momento de Colombia que está ganando 1-0 a Brasil. Acá estamos transmitiendo también los resultados. Antes de este partido estuvo jugando Perú con Ecuador, que un partidazo en el segundo tiempo, Perú logró empatar el marcador. Pero bueno, aquí venimos a desestresarnos con melodía, espero que se estén vacilando con este primer bloque. Pusimos el reestreno de la sonorita del Callao, Stephanie Castillo, con su tema inédito, Cuando se acabe el amor. Que espero ya se han vacilado, como dice Ana Milet, tremendo talento, talento. Bueno, ahora nos vamos con el bloque cubano, el bloque tradicional, el bloque que le gusta mucho a mi estimada amiga Milva Leiva, ella es cubana, está radicando en Nueva York. Este tremendo bloque es especial y dedicado siempre para ella, para mi estimada amiga cubana que está en sintonía. Nos vamos con un tema que le gusta mucho a ella de este tremendo cantante, el bárbaro del ritmo, el gran Benny Moré, y el tema que titula ¿Dónde estabas tú? Seguimos con Rey Caney y el tema que titula Corta y Clava, y finalizamos con Alfredito Valdés Jr. y el tema que titula El Columpio. Bueno, un saludo muy afectuoso para los que están en sintonía, un saludo para Lita Branda, la maestra Lita Branda, que está en sintonía desde Maryland en los Estados Unidos. El maestro Pocho Méndez, como les decía, el día de hoy está de cumpleaños, la casa salsera está de fiesta, el maestro está celebrando con su familia como debe ser, pero acá le vamos a dedicar el bloque peruano que dentro de poquito va a salir al aire. Y van a escuchar en la vocal del maestro dos temas recontra, recontra sabrosos. Saludos para mi primo Miki Moya, que está en sintonía desde el Callao, desde Bellavista. Saludos, primo, bienvenido a la sintonía nuevamente aquí en Melodía con Alma y Sentimiento. Saludos para Pepe Lucho, que está de temprano en Tampa, Florida. Para Milva Leiva, que está en Nueva York. Para Ana Milé, que está en Bogotá. Y para para el degenerado DJ Darío, que también está en sintonía. El único degenerado fiel acá a la sintonía. Los demás se fueron al fútbol. Pero bueno, ya llegarán en el entretiempo. A ver si llegan a escuchar algo de este programa, que esta selección musical que he elegido el día de hoy, que espero sea como siempre de su completo agrado. Hay melodía recontra variada como para todos los gustos. Bueno, vámonos con este bloque cubano, disfrutemos y gocémonos con esta melodía recontra, recontra sabrosa. Vamos para eso. Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Yo estaba acá en Merced. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa en Merced. Ceñico de Jacinto y Andrés. ¿Dónde?
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ya no me preguntes más. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas? José Inés, ¿por qué tú no fuiste anoche al bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el tres. Ay, ¿dónde tú estabas, José? Por Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ay, te llevaste, ¿por qué te llevaste mi tren? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Era el santo de Pancho y le barataste el pembe. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Pero muchacho, mira, tráeme mi tren. Thank you.
Si viene al portal de mi casa, te voto, te voto. Si viene al portal de mi casa, te voto, te voto. No creas que vas a venir a montar el columpio que hay aquí. No creas que vas a venir a montar el columpio que hay aquí. Timarindero pingüe, este columpio no es para ti. No, este columpio no es para ti. Oye, el de Timarín. Timarindero pingüe, este columpio no es para ti. Si viene al portal de mi casa, oye, nena, yo te voto. Timarindero pingüe, este columpio no es para ti. Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente le saluda su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Tremendo, tremendo ese bloque cubano dedicado a nuestra estimada y querida amiga Milva Leiva, cubana, que está radicando en Nueva York, en los Estados Unidos. Bienvenida, bienvenida, mami, DJ La Mami, nuestra directora de la radio, entró a la sintonía aquí en el chat de la Casa Salsera. Y bienvenidos a todos los que siguen todavía en sintonía. Hoy es día de fútbol, pero también es un día de desestrese, y así que los miércoles hemos instaurado este día para desestresarnos. Ombligo de semana que espero se estén vacilando. A los que ya va a acabar dentro de poco el primer tiempo, ya los esperaremos con los brazos abiertos. Colombia está ganando 1-0, a disfrutar y gozar y vacilar, pero también a festejar, porque el día de hoy es el cumpleaños, el onomástico de nuestro querido y entrañable amigo, el maestro Alfonso Vera, más conocido como Pocho Méndez. El día de hoy el maestro está de cumpleaños, está celebrando con su familia, como es debido, como es merecido, pero no sin antes acá queremos darle un homenaje, un merecido homenaje al maestro por su trayectoria musical, por el don y calidad de gente que es él, que nos ha demostrado mucho afecto y cariño, y el cariño y el afecto también es mutuo hacia él. El día de hoy vamos a dedicar este bloquecito, el bloque peruano, dedicado al maestro, con mucho cariño. Nos vamos con dos temas del maestro, que hiciera con la Sonora Casino, el tema que titula De Puerto Rico Llegamos, que hizo con la Sonora Casino, y otro tema también emblemático titulado Pancho Guzmán, que hizo con Los Quintos, en la vocal del maestro. Y el primer tema, todos a voz en cuello, vamos a cantarle su Happy Birthday al maestro como es merecido. Ahí espero que todos alcen la voz a Pepe Lucho, ahí aliste la garganta para cantarle y a todo fuerza el feliz cumpleaños al maestro Pocho. Y bueno, ya llegan los tamalitos que le gusta al maestro Pocho Méndez. Ya se encarga siempre Pepe Lucho de dar a degustar esos ricos potajes que le gustan al maestro Pocho. Bueno, gocémonos con este bloque peruano en honor
de nuestro querido y entrañable amigo Alfonso Vera, más conocido como Pocho Méndez. Vámonos para eso. Cantar, a cantar, a cantar a todos a voz en cuello. ¡Feliz cumpleaños, maestro Pocho! Lucho, no metas el dedo a la torta, deja la torta para que el maestro pueda cantar ahí. Orden, por favor, no se empujen. Maestra Lita, ponga orden, haga dos filas, una fila de hombres y una fila de mujeres para que reciban el pedazo de torta para cada uno. Milva Leiva, liste los lobitos, la sorpresa para los invitados. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, maestro Pocho! Aquí llegamos con la casino a deleitarnos con nuestras canciones. Aquí llegamos con la casino a deleitarnos con nuestras canciones. Para todos los muchachos que ya quieran vacilar, oigan este guaguancó, que a todos les va a gustar. Aquí llegamos con la casino a deleitarlos con nuestra canción.
te inspiro yo. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Guaguancó de tiempo España, ya lo baile en Curazao, sí señor. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Toca bien los cueros, subo, que te llama a bailar, dime. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Mira cómo suena, tumba, tumba, mueve, oh, mueve, mira, sí, niño, sí, niño. Te llaman pa' gozar. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Mi guaguancó, mi guaguancó. Oye, te lo inspiro yo. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Cuando toca la sonora, todo el mundo va a bailar sabroso. Quiero que baile al compadre Guaguancó. Dice. Melodía con alma y sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. El tiburón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente les saluda su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Nuevamente feliz cumpleaños merecido para el maestro Alfonso Vera Pocho Méndez, nuestro querido amigo que se encuentra hoy día de cumpleaños de onomástico.
El maestro el día de hoy no va a poder entrar porque está celebrando con su familia, sus hijos, sus hijas le están, su hija le está haciendo, perdón, una reunión familiar. Él ya se disculpó, pero este programa igual va a estar grabado y se lo voy a mandar al maestro y también lo voy a colocar en mi canal de YouTube para que todos los puedan escuchar y compartir también. Como Pepe Lucho, sí, el tema que sonó Pancho Guzmán es en la vocal el maestro Pocho. Y el tema, el primer tema que también sonó de Puerto Rico Llegamos, que la hizo con la Sonora Casino, también la vocal del maestro Pocho. Así que bueno, muchos años más de vida, maestro, salud, que es lo primordial, y fortaleza para seguir adelante. Bueno, seguimos con el programa, espero que se estén vacilando. Ahora nos vamos con el bloque venezolano, el bloque Bene Power, el bloque con tremendo poder y sabor. Ahí Ceci Luz, que está en sintonía desde Miami, Florida, atenta a la jugada. Aquí vamos a colocar una trampita, un tema romanticón en medio de este bloque, que es esos temas romanticones que nos gustan también mucho, ¿no? Esos que tienen esa potencia musical. Bueno, nos vamos con tres temas sabrosos. El primero que viene a cargo del grupo Los Blanco y su tema titulado Guaguancó Riff. Este grupo generalmente se hizo más conocido en Colombia, ¿no? Pero es un grupo venezolano de hermanos, un grupo de una familia, los Blancos. Seguimos con la orquesta La Década y este tema es una versión del tema popular que hizo Piero, el argentino, ¿no? Titulado Tengo la piel cansada. Este tema me acuerdo mucho porque mi papá lo escuchaba en sus... acá en la casa, ¿no? Yo cuando era pequeño siempre hasta me grabé estos temas que le gustaban, ¿no? Tenemos la costumbre a veces de grabarnos los temas que nuestros padres escuchan, ¿no? Pero esa es una versión salsa de este grupo venezolano. Y finalizamos con el tema de La Cuadra Latina y el tema que titula Ya te olvidé. Ahí, así que atentos a la jugada, gracias a los que siguen en sintonía y los que están desde temprano gozando y vacilando con este miércoles de desestrese, miércoles con sabor a viernes, con tremenda melodía, aquí en su casa, nuestra casa, la casa salsera, donde la salsa no tiene fronteras. No se olviden de entrar al chat www.lacasasalsera.com, aquí hay gente recontra chévere que la estamos pasando de lo mejor. Así que a gozar y vacilar con este bloque venezolano. Vamos para eso. Un duro, un cate, un duro, un cate.
tengo la piel cansada de la tarde gris, tan gris. Guardo, guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, después llego hasta ti como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarte yo. La pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor. La pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy. Soy, soy la mañana de celeste solitarios. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy quien soy y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarte yo. La pena, 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 pena de tu boca. Donde amor, donde amor. La pena, 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 pena de tu boca. Donde amor, donde amor. Olvídame, hoy te suplico, olvídame.
Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Les saluda su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Tremendo, tremendo ese sabor venezolano, Bene Power, con tremenda potencia siempre. Este bloque le gusta siempre a nuestra querida amiga, la chamita Jenny Toro, que el día de hoy está ella en clase, pero sé que se va a vacilar cuando escuche esta grabación que voy a subir a mi canal de YouTube, el programa entero, gracias a los que siguen. Bueno, a los que no pueden escuchar en vivo y también se vacilan con la repetición, con la grabación desde el canal, mil gracias. Espero que en algún momento se pueda dar la oportunidad de que lleguen en vivo y disfrutar y gozar un momento agradable con tremendas personas que se encuentran aquí en el chat, que me visitan semana a semana. Saludos para Pepe Lucho, que está en Tampa, Florida, para nuestra querida amiga Milva Leiva, que está en Nueva York, para la maestra Lita Branda, que estuvo desde Maryland, en los Estados Unidos, para nuestra queridísima amiga Ana Milé, que está en Bogotá, Colombia, para mi primo Mickey Moya, que está en Bellavista, Callao, para DJ Darío, que está en Chicago, en los Estados Unidos, para mi queridísima amiga Ceci Luz, que está en Miami, Florida, para los degenerados Mike Romero, que está en Texas, en los Estados Unidos, y para Anju Martínez, que también está en Bogotá. Están gozando con el triunfo parcial de Colombia 1-0 ante Brasil en la Copa América. Esperemos que este marcador se mantenga para que puedan seguir disfrutando. Y bueno, espero que también se estén vacilando con estas melodías, con esta selección musical que elegimos semana a semana. Nos vamos ahora con un bloque variadito, un bloque recontra sabroso también. El primer tema que viene a cargo de la orquesta New Swing Sextet, y este tema que le gusta al amigo de Giovanni, el de General Salsa Cachete, titulado Coquero. Seguimos con los Mozambiques en la vocal de Gabino Pampini y el tema que titula No Vayas a Pensar. Este es un tema, me parece que no está en el YouTube. Pero no lo puedo subir porque está con créditos de Gabino Pampini. Subo ese tema y me lo eliminan, así que bueno, ahí lo van a escuchar. No Vayas a Pensar, de los Mozambiques de Panamá. Seguimos con la orquesta La Solución de Chicago y el tema que titula Las Gallegas de París. Pasen la voz, todavía nos queda una hora de programa. Esto es Melodía con Alvin Sentimiento, aquí en la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. No se olviden la cita todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, hora Perú, Colombia. Así que a gozar y vacilar con este bloque variadito. Vámonos para eso.
Ahora vamos a hacer un pedido especial a la comunidad para Betito Moya, por favor, que apague la computadora y que se ponga a escuchar este sabroso programa Melodía con Alma y Sentimiento. Saludo, Betito, a escuchar Melodía y apagar la computadora. Melodía con alma y sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Les saluda a su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Tremendo, tremendo este bloque variadito que acaba de sonar con tremendo sabor y potencia. Bueno, ahorita está ganando Colombia por 1-0, por eso que todos están ahí entretenidos en el fútbol. No están atentos acá, pues si estuviese perdiendo estarían escuchando este programa. Pero gracias a los que están en sintonía, a los que están vacilándose y gozando conmigo esta selección musical. Ya viene el bloque colombiano, el bloque tradicional, el bloque también sabroso que suena siempre en este programa. Bueno, no se olviden la programación variada que hay en la semana. El día lunes está el Perú y su rumba de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El día martes está el Guarachón de tu Salsa de 8 a 10 de la noche, música desde Bolivia con DJ Guarachón. El día de hoy, como sabrán, en mi programa de 7 a 9. El día de mañana, no se pierdan a todos los matancerómanos, Ritmo y Sabor con la Sonora Matancera de 8 a 10 de la noche. Mañana le toca el turno a César Rodríguez y Alejandro Olortegui. No se pueden perder este tremendo programa. El día viernes también está el programa de Pedrito Nalmi desde la esquina del barrio de 7 a 8. De 8 a 10 está Chalo Salsa con su doble play salsero. Y el día sábado no se pueden perder el Desorden Musical con DJ La Mami
desde las 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y los días domingos hay retransmisión de todos los programas que se hacen en la semana. Ah, perdón, me olvidaba, el día sábado de 4 a 6 también está Siboney Sonoro con Chalo Salsa. No sé, bueno, les doy un datito que ya estamos preparando, estamos cocinando un especial, un homenaje especial para dos tierras hermanas como son Perú y Colombia, con melodía recontra sabrosa. Ya les contaremos poquito a poquito, pero ya se viene algo bueno por el aniversario patrio de Perú y de Colombia, o de Colombia y Perú. Colombia es antes su aniversario patrio del Perú, pero vamos a hacer un programa especial para ambos países musicales. Bueno, ahorita vamos con el bloque colombiano, tres temas recontra sabrosos. El primero que viene a cargo de el supercombo Los Famosos y el tema que titula Bailador de la Esquina. Seguimos con este tema que titula Te Conquistaré, a cargo de la compañía Limitada. Este tema es un tema romanticón, pero con una potencia musical sabrosa. Y finalizamos con el grupo Nietzsche y el tema que titula Interés, ¿cuánto valés? Pasen la voz, todavía queda programa para rato. Melodía con el sentimiento con su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Vamos para esa. Gozoso, en los griles siempre está. Se la pasa de cachete, sin plata para gastar, esperando llegue alguien que lo quiera invitar. En la esquina está esperando que le toquen una salsa, un bolero, un guaguancó y una rumba para gozarla. Tú ve qué bueno que va bailando el bailador de la esquina. Oye, pero qué bueno viene gozando el bailador de la esquina. Se la pasa siempre cacheteando el bailador de la esquina. Mira que allá en la esquina se está inspirando tu el bailador de la esquina. Vaya. Oye, no te olvides que el bailador es Carlos Reina. Traigo algo inédito. Joey. Y su
como gotita yo taladraré el pedernal de tu pecho, y una mañana en mi lecho el sol te verá despertar. El sol mañana mis ojos será espejos de tu belleza, y así de pies a cabeza mis besos te han de bañar. Pretendiendo al sol, cual pavo real a la luna, así sin culpa ninguna he de pretender tu amor. Y hasta tu oído se sorprenderá cuando me digas te quiero. Si hay que esperar, espero, para eso soy el mejor. Es el señuelo de una pérfida pasión.
es el señuelo de una perdida pasión. Cobraste cada beso, pagaste con traición. Que te vi, me ilusioné, maldita suerte, me equivoqué. Me olvidé, tomas ayer, me interesa y cuánto vale. Hoy que te vi, me ilusioné, maldita suerte, me equivoqué. Melodía con alma y sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Les saluda su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Tremendo, tremendo este bloque colombiano, bloque tradicional que siempre sonará aquí en Melodía con alma y sentimiento. La única representante colombiana que está en sintonía y en el chat es nuestra queridísima amiga Ana Mile, que está en Bogotá, Colombia, disfrutando de este triunfo parcial también de Colombia. Ya falta poquito, van 75 minutos y Colombia sigue ganando 1-0 a Brasil. Bueno, no se olviden la cita todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Este programa se transmite
aquí en La Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. www.lacasasalsera.com. Entren siempre a la sintonía y también los invito a mi canal de YouTube. Estoy tratando de publicar siempre los programas para que lo puedan escuchar desde ahí, desde el mismo YouTube. Me ubican en el buscador como HM Henry Morales. Ubican mi canal, se suscriben y pueden disfrutar de los programas que estoy subiendo. El programa pasado queda pendiente, pero este programa espero no tener problemas para poderlo subir. Ya cuando lo suba, espero que lo puedan compartir en sus redes sociales, en sus grupos, con sus amistades. Mientras más gente pueda enterarse que existe este programa, pues nos vamos a sentir gustosos y dichosos de que puedan entrar a la sintonía. Aquí en el chat siempre hay gente agradable, ¿no? Que hacemos amistad, no nos conocemos físicamente, pero virtualmente hemos hecho una gran conexión de amistad, y eso es lo bonito, ¿no? Desde distintas partes del mundo, que es lo más bonito de tener amistades como ustedes. Gracias a los fieles oyentes, a los que están en las ramitas escuchando, háganse presente, alcen la manito, digan su nombre y yo les mando los saludos respectivos como es debido. Bueno, ahora nos vamos con el bloque romanticón, el bloque de amores y desamores, este bloque dedicado a nuestra querida amiga Ceci Luz, que está en Miami, Florida. Ella es el grupo de los Degenerados de la Salsa, el mejor grupo de WhatsApp. Tremendos coleccionistas, melómanos, que les gusta la buena melodía. Y ahí hay también muchos amigos romanticones. Bueno, nos vamos con tres temas recontra sabrosos. El primero que viene a cargo del maestro, leyenda viva de la música latina, el maestro Paquito Guzmán. Y este tema que titula Deja la luz encendida. Este tema es, pero uff, recontra sabroso. Seguimos con Junior Toledo y este tema que titula Lo nuestro no puede ser. Y finalizamos con este cantante de peso pesado como Pedro Brull y el tema que titula No pude evitarlo. Gócense este bloque romanticón, amores y desamores, aquí en Melodía con Alma y Sentimiento. Vamos, país. Emociones
cositas que tienes tú,
ti para que aprendas a amar lo que tú no sabes. No, no, no.
Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Uf, 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 tremendo, tremendo. No pude evitarlo, no pude evitar poner este bloque romanticón tan sabroso. Espero que se haya vacilado. Sé que sí, a los que están ahí en el chat de la Casa Salsera. A Ceci que está en Miami, se ha recontra vacilado. Ya sé que le gusta mucho este tema de Pedro Brühl. Cualquier tema de Pedro Brühl es bueno. Igual los de Paquito, ¿no? Paquito Guzmán también no tiene pierde, el maestro, leyenda viva de la música latina que todavía está vigente, el maestro, y bueno, ya se está recuperando de un problema de salud que tenía el maestro Paquito, que Dios le conceda muchos años más de vida. Bueno, ya llegamos al final del programa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron en sintonía. Sé que hoy, el día de hoy, es día de fútbol. Lamentablemente Colombia está empatando, estaba ganando 1-0 y Brasil le empató el partido. No lo estoy viendo, sino lo estoy siguiendo acá en la transmisión en vivo de lo que veo en el internet, pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana, se pierde o se empata. Hoy también Perú empató a duras penas 2-2 con Ecuador. Todavía nos queda un partido más, así que bueno, ya veremos qué pasará más adelante. Gracias a los que estuvieron en sintonía, como les digo, a mis queridos amigos como Pepe Lucho, que estaba desde Tampa, Florida, Milva Leiva, que todavía sigue en sintonía y está en Nueva York, a la maestra Lita Branda, que también nos llegó a la sintonía desde Maryland, los Estados Unidos, para Ana Milé, que todavía sigue en sintonía y está en Bogotá, Colombia, para mi primo Miki Moya, que está en Bellavista, Callao, y a Betito, mi sobrino Betito Moya, que también ya me imagino que ya dejó la computadora. A veces los muchachos paran prendidos ahí en la computadora, así como mi hijo también, Adriano Morales, que lo estoy viendo por acá. Y saludos a DJ Darío, que está en Chicago, en los Estados Unidos, también estuvo en sintonía en el programa, para Ceci Luz, que está en Miami, Florida, para May Romero, que estuvo un rato también en sintonía en Texas, en los Estados Unidos, y Anju Martínez, que también reportó sintonía en Bogotá, Colombia. Y para nuestra directora de la radio, DJ La Mami, que está en Miami, Florida. Conmigo será hasta el próximo miércoles. No se pierdan la cita todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, hora Perú, Colombia, por esta subdivisora virtual, La Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Nos vamos ahora con tres temas para finalizar esta noche. El primer tema, que viene a cargo de Raulín Rosendo, y el tema que titula El Lago de Matrullas. Seguimos con Pachapo Jiménez y el tema que titula El Tamarindo. Y finalizamos con el grupo ABC y el tema que titula también Grupo ABC, en la vocal de Tempo Alomar. Cuídense, feliz noche, bendiciones. Hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau.
mi boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca. Pela nena, el tamarindo mi negra. Pela nena, el tamarindo, y no te olvides, y no te olvides de mi boca. Llegó